Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Con el saludo de ese perrito que ustedes escucharon, les doy la bienvenida a Entre Líneas de CulturaCR.net. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, hoy con un elenco muy diverso, muy variado, y eso es hermoso, eso a mí me encanta, me fascina, me llena de buenas vibras, porque definitivamente en la diversidad está lo más hermoso de los seres humanos. Y recuerden que para CulturaCR.net las personas somos lo que importa. Hoy tenemos un tema: las coaliciones son viables, las alianzas políticas son viables de cara a las elecciones del 2026. Por esa razón, ustedes ya pueden ver en pantalla lo que nosotros hoy les vamos a presentar. Vamos a empezar con Patricia Mora Castellanos. Ella es la presidenta del partido Frente Amplio y a quien le damos un saludo de bienvenida. Muy buenas noches y encantada de estar aquí. Fabián Solano, presidente del partido Acción Ciudadana. Bienvenido, Fabián. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos y todas y muchas gracias por la invitación. Don Claudio Alpízar es el presidente ahí, interino, de el partido Esperanza Nacional. Es un partido que está en conformación. Y a don Claudio ya ustedes lo conocen, politólogo, y tiene su programa Noche sin Tregua. Gracias, Giovanni, por la invitación. Y un saludo a todos los panelistas. Y don Sergio Ortiz Pérez, quien es regidor en la municipalidad de San Isidro de Heredia, él representa un partido cantonal y además es el presidente del sindicato de Acotel, que es un sindicato del Instituto Costarricense de Electricidad. Él viene hoy en representación de la sociedad civil, pero también de un partido cantonal. Buenas noches, don Giovanni, y buenas noches a todos los que nos acompañan, a Patricio, a Fabián y a don Claudio, y a todos los que están conectados. A los perritos también, ok. Eso es parte de la nota del humor que nos gusta también tenerte. Unas buenas vibras, un buen ambiente para el programa. Volvemos en un minuto, regálenme un chancecito. Voy a hacer unos arreglos aquí técnicos. Este mechudo es Matías, mi hijo. Ya casi volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por mantenerse ahí con nosotros en Entre Líneas, lectura política con voz propia. Les saludo a Giovanni Jiménez, conocido en los bajillos mundos literarios como De Brut Jiménez. Quiero recordarles que tenemos este librito a la venta, ¿verdad? Arte y oficio de la escritura para quienes quieren aprender. Es una obra didáctica que trabajé durante 15 años de experiencia en la dirección de un taller de escritura, un curso taller de escritura que hemos venido trabajando. El librito tiene un valor de 5.000 colones, con envío son 7.500 colones porque se envía por correo de Costa Rica. Esta otra investigación, Bebidas Ancestrales de Costa Rica, es una investigación sobre lo que el título dice. Esos dos libros también los estamos dando como cortesía a quienes se suscriban a culturacr.net, a nuestros amigos suscriptores que se suscriban por un año. Un año solamente son 12.000 colones. El libro realmente es una regalía. Así que aproveche de suscribirse de manera anual a culturacr.net, porque como les digo siempre y les insisto, esta es culturacr.net depende de su comunidad, de su gente. Si ustedes se suscriben, nos apoyan y nos permiten seguir, continuar con los gastos operativos de esta pequeña pulpería que se hizo supermercado.
y que, bueno, ustedes ya están viendo la calidad de invitados que tenemos en estos programas. Tenemos aquí representantes de 3 partidos nacionales, de 1 partido cantonal, y hoy vamos a conversar sobre las alianzas, sobre las coaliciones, son viables, posibles, qué requerimientos tienen, qué viabilidad, bueno, cómo está el asunto. Vamos a ver, vamos a empezar con don Claudio, porque don Claudio es politólogo. Entonces yo quiero preguntarle a don Claudio para que le expliquemos a la población, para ir definiendo conceptos sobre este conversatorio que vamos a establecer. ¿Cuál es la diferencia entre una alianza política y una coalición política? Porque la gente no lo tiene muy claro. Don Claudio. Bueno, es que, buenas noches. Lo que sucede es que es difícil establecer una diferencia sustancial entre una y la otra. Yo creo que en nuestro país hay ejemplos de coaliciones políticas, como fue la que se dio en 1978 con el partido Unidad, que posteriormente daría el espacio para la creación del Partido Unidad Social Cristiana, y en aquel momento, no recuerdo si eran 4 o 5 partidos que se unieron en razón de buscar una convención y escoger un candidato único para participar en las elecciones del 78. La experiencia no fue lo ideal por los resultados y por el manejo propio que se dio, inclusive quedando prácticamente desintegrada en el ejercicio del poder. Han habido alianzas también, por ejemplo, en el 2018, la alianza del Partido Unidad Social Cristiana con el Partido Acción Ciudadana, que también demostró falencias ideológicas, una alianza que mostraba una diferencia sustancial entre un partido que se define o se definía como social cristiano, como conservador, y como muy abierto en el tema económico, como la Unidad, como un partido que se define progresista, que se define ella, se definía, tengo dudas yo, como socialdemócrata, y que también era muy, muy reacio a la apertura económica. Entonces, eso fue una alianza que llegaba a gobierno, y también podríamos inclusive decir, para concluir esta primera intervención, que lo que estamos viviendo hoy es parte de un arroz con mango, en el caso del presidente Rodrigo Chávez, que surge a razón de una alianza de varios movimientos, ya no partidos políticos, que van a un partido nuevo, virgen, por llamarlo de alguna forma, electoralmente, y que se vuelve lo que hemos llamado, lo que algunos llaman taxi, que yo digo franquicia electoral, que le permite también participar. O sea, es muy difícil establecer una diferencia entre una coalición y una alianza. Creo que el ejemplo más emblemático que tenemos es lo que se dio en 1978, que originalmente se dio a razón de buscar un programa en común, a sabiendas de que habían movimientos que tenían diferencias. El partido era Partido Social Cristiano, y por un caso, en aquel momento la mayoría eran partícipes de esa ideología, y el presidente don Rodrigo Carazo era un reconocido socialdemócrata en su momento. Yo tengo la idea de que también la coalición es un asunto formal, es decir, tiene que inscribirse. La alianza es algo más informal, es más abierto, y eso es un concepto también importante. Es decir, una coalición requeriría fundar un partido único de varias fuerzas políticas, de varios partidos, mientras la alianza, pues sencillamente se trabaja, ¿verdad? Como cuando se alía, por ejemplo, un partido como el Partido Acción Ciudadana, que llegó con una representación legislativa muy pequeña, y se alía a otras fuerzas como el PUS o otros partidos que van a ser parte del gabinete. Doña Patricia Mora, que está aquí, precisamente fue parte del gabinete de don Carlos Alvarado como ministra de la Condición de la Mujer. Yo quiero que cambiemos la nota. Yo quiero que escuchemos este mensaje, porque este mensaje es el que ha dado casi que producto a toda esta inquietud sobre las alianzas y las coaliciones. Este es el mensaje del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, y lo dio precisamente en este programa, en Entre Líneas, con este servidor. Quiero que lo escuchemos para después darle el paso a doña Patricia Mora, a quien le agradezco estar con nosotros, porque ella tiene un problemita en el ojo en estos momentos y ahí está con esa molestia, pero hizo el esfuerzo de estar con nosotros, y eso es muy valioso y habla muy bien de la vocación política, del esfuerzo que se realiza. Escuchemos a don Jonathan. Tenemos que abrir las puertas a conversar y a intentar construir
una especie de programa mínimo con diversos sectores que estén del centro hacia la izquierda. No necesariamente que sean del FA, no que sean mis mejores amigos ni quien comparta al 100% mis ideas. No. Tenemos que tener capacidad. Creo que hemos tratado de establecer también esa apertura de puertas por nuestro lado, de conversar con personas, por ejemplo, que se ubiquen en el centro y que tengan interés de compartir luchas. Y vieras que nos hemos encontrado con muchas. Creo que es una tarea que la izquierda en este país ha realizado. Hay que recordar bien la historia. La izquierda en este país se sentó con la iglesia y con quien fue electo como un representante de oligarquías, como el doctor Calderón, y establecimos un programa mínimo. Y por las vías democráticas e institucionales se dieron avances gigantescos como el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera, en un periodo de la historia que demostró cuál es la tarea que tiene la izquierda en este país. Nosotros podemos plantearnos de una vez la sobrevivencia, incluso aspirar a ganar unas elecciones por nuestra cuenta, pero los riesgos que enfrenta el país son tan grandes, Joan, que vea que personas tan diversas comenzamos a preocuparnos por los pilares mismos de la democracia, que yo sí creo que una tarea es intentar construir algún tipo de espacio donde diferentes progresismos, personas del centro, de izquierda, nos podamos encontrar, tener un programa mínimo y avanzar. Esa es mi postura como Jonathan Acuña y creo que la comparto con muchas personas en el partido, pero sí creo que es que hay que realizar ese esfuerzo, pero no solo el Frente Amplio, creo que diversos sectores, ¿verdad?, que se autocalifican como ecologistas, feministas, progresistas, todo este que yo intento llamar... Economía social. No sé si es el mejor término. El gran arco progresista, intento llamarle de alguna manera para englobar todo, ¿no? Todos estos sectores, sí, exactamente, la economía social, los sectores productivos del agro, tenemos que ser capaces de encontrarnos, ver en qué estamos de acuerdo y no ponernos a reclamarnos en lo que no estamos de acuerdo, avanzar con esa agenda mínima, porque los riesgos para el país son muy grandes. Tenemos que abrir las puertas a conversar y a intentar construir una especie de programa mínimo con diversos sectores que estén del centro hacia la izquierda. No necesariamente que sean del FA, no que sean mis mejores amigos. Ni... Lo estaba repitiendo. Patricia, ya se enojó conmigo y me dijo que le quitara el doña y ya le puse el do. Patricia Mora Castellanos, presidenta del Frente Amplio. ¿Cuáles son? Empecemos por ahí, porque él dice... Voy a empezar diciendo... El riesgo es tan grande que tenemos que buscar los puntos en común. ¿Cuáles son esos puntos en común? ¿Cuáles son esos puntos de encuentro, esas coincidencias? Vamos por ahí, Patricia. Okay, muchísimas gracias y yo estoy encantada de estar en este programa, de estar con Fabián, con Claudio y con usted, Joan. Pero además... Lo que nos está convocando, la pregunta que usted nos formulaba, creo que es central para la época en que vivimos. Voy a, en nuestro país y en el mundo en general, pero me voy a referir a la situación, al escenario político que vive Costa Rica. En primer lugar, quiero decir que hago mías las palabras de Jonathan Acuña, ¿ok? Con ese espíritu que señala Jonathan, es con el que en octubre va a ser 20 años fundamos el Frente Amplio. Que hemos cometido errores, por supuesto que los hemos cometido. Que consideramos que sí abrimos puertas y ventanas y que hay quienes nos señalan que a veces las cerramos. También debe ser así. Pero uno de los principios fundantes de este partido, y por eso se llama Frente Amplio, es el de conseguir esa enorme convergencia de ese plural y diverso arco progresista. Y hoy repasaba, porque el partido Frente Amplio forma parte de la Internacional Progresista, hoy repasaba... sintéticamente, lo que esta internacional dice a lo que aspira a un mundo que sea democrático, es decir, donde el pueblo dé forma a sus instituciones, justo, hay que reparar la desigualdad, igualitario, liberado para todas las identidades,
solidario y sostenible. Eso es. Es y habrá cosas en las que no coincidimos. Vamos a poner en este momento, y esa es la vocación, insisto, del Frente Amplio, lo haremos con absoluta transparencia. Nosotros no tuvimos una alianza con el PAC cuando yo asumí el ministerio. No, el señor presidente de en aquel momento electo, don Carlos Alvarado, me llamó personalmente para decirme: me interesa trabajar por la igualdad de las mujeres. Yo lo planteé en el Frente Amplio y dijimos: adelante, no estamos de acuerdo con las políticas económicas, pero coincidimos en que el trabajo para conseguir la equidad para las mujeres, para que dejemos de estar subordinadas, y don Carlos Alvarado me permitió, hasta el día que yo renuncié por diferencias en el campo económico, porque sentí que ya no daba, me permitió durante 2 años, 7 meses comprometerme y comprometer a la institucionalidad pública, a esa de la que reniega el señor Chávez. Hablemos a futuro, Patricia. En la prevención, la erradicación, la atención a la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Ok, muy bien. Yo quiero contestarle a Gladys Elena Rojas. Nadie del PLN, habría sido interesante escuchar al partido más grande. Bueno, yo los invité, hice varios intentos, y la verdad es que la respuesta de los encargados de prensa, lamentablemente tengo que decirlo, deja mucho que desear, cuesta. Es muy difícil, yo no sé, como que hay un... como que se esconden detrás o no hay respuestas, es muy difícil. Pero yo sí quiero, por supuesto, invitarlos, incluirlos siempre que sea posible. Pero esta vez, a pesar de varios intentos, no fue posible, lamentablemente. También quiero que ustedes estén atentos a esta pregunta de Carlos Figueroa: ¿coaliciones o alianzas de hecho? ¿Qué es lo viable? Bueno, mantengámosla ahí presente y tal vez podamos ir contestando más adelante. A ellos, a Ricardo Solís, a Sonia, a Rosa Ramírez, a Georgina Hidalgo, Carlos Figueroa, ya lo dije, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, por estar ahí conectados. Aquí voy a seguir poniendo los comentarios de los demás. Fabián Solano es el presidente del Partido Acción Ciudadana. Yo quisiera que habláramos a futuro. Tratemos de dejar un poquito lo que ya hemos conversado muchas veces, reiteradas veces en el pasado, sobre lo que sucedió o no sucedió, sino que respondamos a la pregunta: ¿es viable una coalición interpartidaria, pero además de otras fuerzas sociales? Que para eso precisamente también vino don Sergio Ortiz, que ahorita vamos a conversar con él. ¿Es viable, es posible? ¿Usted lo ve, lo visualiza? ¿Cómo lo percibe, don Fabián? Gracias, Giovanni. Bueno, lo primero, decir que grandes coincidencias con lo que señala el diputado Acuña, grandes coincidencias. Voy a repasar muy rápido la situación política actual en la que se encuentra el país, que es una que me atrevo a decir, por lo menos desde mi generación, nunca hemos visto. Un presidente absolutamente violento, populista, demagógico, y digamos que perdió sus formas, pero más allá de perder sus formas, tiene realmente en su agenda un ataque a la institucionalidad y al Estado Social de Derecho de este país. Tiene un proyecto en corriente legislativa para privatizar el ICE. Tiene una clara tendencia para debilitar la seguridad social y entonces poner entredicho la Caja Costarricense de Seguro Social. Tiene problemas frontales con jueces, universidades, prensa, líderes de opinión, con partidos políticos, diputados y diputadas en particular. ¿Con quién no? La pregunta es: ¿con quién no? Bueno, con sus financistas a quien entiende. Entonces, pero esta situación, Giovanni, es una situación absolutamente seria. Si vemos realmente lo que viene sucediendo en Occidente y lo que vienen pasando en democracias que se consideran consolidadas, Costa Rica tiene la obligación, las personas costarricenses tenemos la obligación de ver ese espejo.
Entonces, coincidiendo con lo que señala el diputado Acuña, es obligación cívica de los progresismos, de las personas que nos consideramos demócratas y que defendemos el Estado Social de Derecho, quizá, Giovanni, de las personas que defienden el Estado de Derecho, ¿verdad? Hacer todos los esfuerzos que tengamos en nuestras manos para poder lograr un acuerdo, una convergencia, como llama doña Patricia, que nos permita tener una mayor posibilidad de ponerle un coto a esta forma de hacer política que ya entró en el país, más allá de lo que el señor de que se acabe el gobierno del señor presidente. Es claro que la agenda del gobierno es una agenda a más de 4 años. Todo este asunto del referéndum no es otra cosa que una campaña política adelantada en donde busca tener una organización territorial que le permita después endosar un partido político. Ya sin caretas dice que lo que necesita es tener 28 diputados y quizás más. Entonces, bueno, pareciera ser que tiene bastante claro cuál es la ruta de Bukele, y esa ruta de entrar por vías democráticas al régimen y entonces comenzar a desarmarlo. ¿Qué vamos a hacer las personas progresistas que estamos en oposición? Es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Vamos a tener la capacidad, como dice el diputado Acuña, no de seguirnos reclamando lo que ha sucedido en el pasado? ¿Vamos a tener la capacidad de ponernos de acuerdo en una hoja mínima de ruta, con unos acuerdos mínimos que nos permitan darle a la ciudadanía una opción viable y entonces frenar el avance de ese populismo y esa demagogia? ¿O nos vamos entonces a dividir y vamos a permitir que con los niveles de aprobación que lastimosamente continúa teniendo el presidente de la República, entonces estemos en las puertas de un debilitamiento muy serio, muy, muy serio, de la institucionalidad costarricense? Termino con esto. El proyecto, más allá de que sea inconstitucional, y la ley que está presentando el referéndum, desnuda completamente al gobierno y al presidente en sus intenciones de debilitar a la Contraloría General de la República. Todas las personas o todos los gobiernos, y yo estuve en un gobierno, doña Patricia también, hemos tenido nuestras diferencias con la Contraloría General de la República. Algunas veces la Contraloría nos ha señalado en contrataciones, en mi caso para el monitoreo electrónico en el Ministerio de Justicia, para poder realizar infraestructura en los centros que están en la reforma. La Contraloría le decía a uno que no, ¿verdad? Y bueno, de ahí uno apañaba y iba, tenía una reunión y intentaba entender y avanzaba. Entonces creo que el presidente completamente muestra la cara cuando pretende crear en la sociedad costarricense violencia y división. Tiene una clara agenda de privatización, no solamente del banco, sino de los activos más importantes que sostienen la paz social. Y por supuesto que lo que busca es tener la cantidad de poder suficiente para poder hacer lo que le da la gana. En democracia nadie hace lo que le da la gana, nadie. Y un verdadero demócrata permite que la oposición esté organizada según tiene los instrumentos que la ley le brinda y no busca, digamos, atacar y debilitar una sana oposición. El Estado Social de Derecho en la búsqueda del autoritarismo. Don Claudio dice que él es un autócrata. Don Claudio le llama presimiente. Y he visto que mucha gente ahora le llama presimiente. Además, vamos a contextualizar lo que ha sucedido hoy, porque me parece que también es relevante para la discusión de hoy. El presidente dijo que tal vez el concepto no era dictadura perfecta, lo que él quiso decir en San Carlos, sino una tiranía perfecta. Y además dijo que esa tiranía perfecta, me hizo gracia porque ahora estaba viendo precisamente un video de Claudio que habla de que dictadura y tiranía, pues bueno, ¿cuál es la diferencia de fondo? Bueno, sí hay, pero el de fondo quizás no. El punto es que hizo varios ataques a la democracia. Él dijo que esa tiranía que algunos llaman institucionalidad, es decir, ya directamente el señor Rodrigo Chávez está diciendo que la institucionalidad costarricense es una tiranía. Y eso a mí paró los pelos, que yo digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, la gente no entiende realmente qué es democracia. Es evidente que lo que él quiere es debilitar esa institucionalidad, ese Estado Social de Derecho,
la legalidad que tenemos, que es amplia, los controles, los pesos y contrapesos, los contrapesos que tiene la democracia, para enrumbarse, ahí sí, hacia una dictadura. Qué grave, a mí me preocupa, yo creo que a muchos costarricenses también. Pero entonces aquí viene el otro concepto con el que yo quiero introducir a don Sergio Ortiz. Resulta que esto no solamente cuando hablamos de alianzas y conceptos, estamos hablando de alianzas o coaliciones interpartidarias, sino que también se debe pensar en un movimiento social. Lo subrayo y le pongo negrilla, un movimiento social que implique a los partidos indudablemente, pero que también implique a las organizaciones sociales. ¿Dónde están? ¿Dónde han estado los sindicatos del Estado que antes fueron fuertes y beligerantes y activos contra otros gobiernos y en este gobierno han sido timoratos, han sido tímidos con lo que sucede? ¿Dónde están los antiguos famosos comités patrióticos, verdad? ¿Se desmembraron o no? ¿Qué pasó? Pero entonces, don Sergio Ortiz es presidente de Acotelus y además es una persona bastante clara. Entonces, yo le tengo un profundo respeto a los criterios de don Sergio y me parece que lo que es una persona, de alguna manera, a mi criterio, autorizada para hablarnos de un nuevo sindicalismo, ojo, que impulse este movimiento social, porque el sindicalismo también tiene que renovarse, como lo he dicho en programas anteriores, así como el Frente Amplio también se ha venido renovando con esta colección de diputados que admiramos muchísimo. Don Sergio. Bueno, se la puse difícil, se la puse difícil, no, compleja. Me la puse, digamos, muy abierta en el sentido del nicho en el que yo soy, pero también importante hablar también desde el punto de vista de los partidos cantonales, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Y antes de entrar al tema del sindicalismo, nada más quería, digamos, graficar un poco la realidad costarricense a nivel de partidos políticos. Actualmente autorizados existen 34 partidos nacionales, 35, digamos, con el de Claudio, que ya está en proceso. Hay 23 partidos provinciales y 99 partidos cantonales. Esa es la radiografía sencilla de las fuerzas políticas, de cómo se han ido moviendo, y lo que evidencia es que los partidos cantonales cada vez... De una difuminación de fuerzas. Correcto, exactamente. Pero al fin y al cabo, el hecho de pensar que hay 99 partidos cantonales implica que hay 99 agrupaciones que han logrado aglutinar a cierta cantidad de personas que por alguna razón no se sintieron representadas o no se sienten representadas por los partidos a nivel nacional. Y son estructuras que tienen que ser tomadas en cuenta sí o sí en las coaliciones o en una coalición que es una figura, digamos, formal. La alianza es una figura completamente informal, que se da como quien dice de boca nada más, pero la coalición como tal es una figura que es temporal por un proceso electoral específico y se negocian obviamente puestos, se negocian figuras representativas que vayan y representen a las provincias específicas a las cuales pertenecen. Eso lo quería dejar ahí para que lo tengamos en cuenta, porque definitivamente las coaliciones, si se piensa como tal, tienen que ser y tomar en cuenta a los partidos cantonales y a los provinciales. Respecto al sindicalismo, bueno, el sindicalismo en Costa Rica obviamente es diferente al sindicalismo europeo, al sindicalismo en Estados Unidos, donde inclusive en Europa los sindicatos forman parte de las juntas administrativas, de empresas privadas, etcétera, ¿verdad? Es una cultura que en Costa Rica se viene a implementar de una manera muy distinta a todo lo que se implementó en otros países, así como también en Costa Rica el comunismo, por ejemplo, vino con una idea diferente, fue parte inclusive de las garantías sociales, etcétera. Entonces son cosas que en Costa Rica definitivamente son muy particulares y se aterrizan al ser costarricense. El sindicalismo como tal hoy en día está sumamente debilitado, primeramente por una ley antihuelgas que no permite esa fuerza social y trabajadora en las calles, luchando por las leyes o luchando por las decisiones que implican el debilitamiento del estado de bienestar que implica las instituciones a nivel nacional, y eso hay que aceptarlo. Como se debilita el Estado solidario, así se debilitan también las organizaciones laborales, y esa situación es evidente y cuesta mucho, por ejemplo, ahorita aglutinar trabajadores que salgan y se manifiesten. Inclusive el teletrabajo también ha implicado un impacto grande a la movilización laboral. Falta mucha la conciencia de clase, hay mucha gente que es trabajadora, clase media, pero por apoyar políticas que maximizan ganancias de empresas privadas ya se creen ricos y eso no está bien.
Hay mucha gente trabajadora pública que apoyó y apoya increíblemente a este gobierno todavía, a pesar de que se estén debilitando las empresas en las cuales trabajan. Y eso habla mucho un poco tal vez la ignorancia o la falta de cultura o análisis o criterio propio que puedan tener los trabajadores de las instituciones del Estado. Hace falta mucha formación política, no solamente en los partidos políticos, sino también en las organizaciones sindicales. Y definitivamente, de mi parte, yo sí quiero hacer un sindicalismo diferente. Yo quiero que haya un sindicalismo que se nutra de fundamentos técnicos, de que haga luchas basadas en argumentos bien fundamentados y que la gente pues poco a poco vaya generando esa criticidad y podamos hacer una lucha basada en eso, ¿verdad? Obviamente los tiempos cambian y nosotros también tenemos que adaptarnos, pero considero que los trabajadores organizados son una figura vital para darle un doblez a lo que está pasando a nivel nacional, que puede ser peor dentro de 2 años. Yo siempre he querido que la gente se dé cuenta que después de Rodrigo Chávez puede venir alguien peor, y no es entonces el hecho de quién es Rodrigo Chávez, sino qué es lo que le está dando poder a este tipo de personas, cuál es la sociedad que tenemos en nuestro país que está llevando al poder a este tipo de personas, porque dentro de 2 años se acaba el mandato de Rodrigo Chávez y va a venir otro, y hay que cuestionarse qué hemos dejado de hacer como figuras sociales, partidos políticos, para que las costas, por ejemplo, sean los que lleven al poder personas como Rodrigo Chávez. ¿Qué es lo que dejamos de hacer? ¿Por qué dejamos de acercarnos a la gente que menos tiene, a los pobres de ese país, que son más de 1 millón de personas y 1 millón de personas eligen presidentes, por ejemplo? Eso es importante y hay que cuestionarse, y no solamente también desde el punto de vista sindical, sino también desde el punto de vista de actores sociales en todo ámbito. Muy bien, gracias, don Sergio. ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Mantengamos esa pregunta en mente. A mí me parece muy válida. Lo dijo el otro día en otro programa también Gustavo Adolfo Araya. Lo han dicho varios analistas en varios programas. ¿Qué dejó de hacer el Estado Social de Derecho, la democracia, por esta gente? En este asunto, el problema de la desigualdad que tenemos. Don Claudio, dos cosas. ¿Qué hemos dejado de hacer? Y segundo, ¿en qué coincidimos? Es que yo hice esa pregunta al principio y yo siento que no me la han respondido. Concretamente, ¿en qué coincidimos? ¿En qué coinciden ustedes como cuatro fuerzas? Porque don Sergio habla de los partidos cantonales. Yo quería luego tocar ese tema, pero se me adelantó. Por eso le pregunté primero por el sindicato, pero nada pasa. ¿En qué coinciden los partidos cantonales, los partidos provinciales y los partidos nacionales? ¿Cómo se logra ese movimiento social, político y social del que yo estoy, al que yo estoy aludiendo hace rato? ¿En qué coincidimos, don Claudio? ¿Y qué dejamos de hacer? Tratemos de ser concretos, porque obviamente el tema da para mucho. Yo hago preguntas muy generales, pero es para no estrecharlos. Permítame que lo había muteado, Claudio. Ahora sí, adelante. No, que sea concreto en preguntas tan amplias es muy complicado y hay que justificarlo. Por ejemplo, vamos a ver en qué coincidimos. Yo creo que en estos momentos lo único que se coincide es en el malestar que sentimos hacia el presidente de la República. Nosotros, en el caso del Partido Esperanza Nacional, somos un partido en proceso muy avanzado. Los tiempos a que vamos nos indican que vamos a hacer un partido participando en las elecciones de 2026. Nosotros estamos más concentrados en definir con claridad nuestro público meta, nuestros objetivos principales, nuestra ideología, que es un partido socialdemócrata, un partido socialdemócrata que está interesado en el rescate de los valores y los principios que nos llevaron a engordar a esa clase media costarricense, una clase media costarricense que ha venido en un deterioro amplio. La pobreza ha aumentado y se ha engrosado con esa gente de la clase media. Para los más humildes, pensar en la posibilidad de engrosar la clase media parece un sueño utópico. Los que nos creamos en situaciones desfavorables, en familias humildes, teníamos antes la gran esperanza de poder asumir y llegar a engrosar la clase media, y el Estado costarricense, eficiente y eficaz, nos logró asegurar esa oportunidad. Hoy nuestra institucionalidad sigue siendo muy importante, pero los resultados que se están dando desde la institucionalidad hacen que en muchas ocasiones los que creemos en un Estado fuerte, sólido, no un Estado gordo y lleno de grasa, sino un Estado fuerte, nos cueste en muchas ocasiones defender
a la institucionalidad en vista de la incapacidad que se ha generado en muchos sectores de la administración pública. Es por eso que el actual presidente de la República, sin soluciones, ha tomado como bandera no solamente la corrupción, que fue una bandera que en algún momento enarboló el Partido Acción Ciudadana como su gran pensamiento ideológico, sino que además ha enarbolado la bandera de la ineficiencia en la institución pública, pero ojo, sin luchar el gobierno de Rodrigo Chávez contra la corrupción, porque ya hay elementos que lo marcan también como un jaguar lleno de manchas de corrupción, sino que también, por otro lado, tampoco ha ayudado a mejorar la institucionalidad. Es constante oír a muchos diputados hablar de una reforma del Estado, cuando el problema más grande que tiene nuestro país es una reforma administrativa para poder generar esa eficiencia y esa eficacia en el Estado. Pero normalmente el tema de la reforma del Estado, que yo creo que muchos podríamos estar de acuerdo, se concentra en ver cómo se debilita y cómo se achica el Estado. Lo peor de todo es que la gente que más requiere del Estado para tener esas posibilidades de ascenso social, para defenderse en la sociedad, son hoy por hoy los que están de acuerdo con esa perspectiva que se les vende desde este gobierno y de otros gobiernos que han antecedido al actual gobernante, de que el Estado hay que achicarlo. Y lo más curioso es que esas personas que requieren también al Estado y sus políticas públicas son las primeras que están de acuerdo en la privatización de muchos servicios, sin darse cuenta sin meditar que en el fondo los grandes perjudicados de hacer una liberalización de los servicios públicos, el gran afectado es el más humilde. Pero dentro del marco de la rabia, que es un elemento muy sustancioso que ha sabido trabajar el presidente Rodrigo Chávez, él se ha mantenido en una buena aceptación de esos grupos. Ahora, nosotros no estamos pensando, se lo aclaro de una vez en estos momentos, en el Movimiento Esperanza Nacional, no estamos pensando en ninguna alianza ni en ninguna coalición. En estos momentos nuestra preocupación es conformar un partido político que se vuelva atractivo, que sea interesante y que realmente desarrolle un pensamiento ideológico y un programa para esa población costarricense, sin detrimento del desarrollo económico que toda nación requiere. Ahora bien, una alianza. Usted ponía ahora al diputado del Frente Amplio hablando de la alianza. No fue el primero, por ahí anduvo Antonio Álvarez de Santi también haciendo al principio bulla alrededor de la necesidad de aliarse para las elecciones del 2026. Entonces la pregunta viene, ¿esa alianza tiene como objetivo a la persona y tiene como objetivo al desarrollo del país, a la recuperación de un país que ha sido exitoso desde su fundación, pero que hoy se le vende a la gente que somos un país fracasado, que somos una dictadura de 75 años y muchas otras tonterías más que se dicen desde el poder? ¿O lo que se quiere hacer es una alianza para enfrentar al que se cree un enemigo en común? Eso hay que diferenciarlo sustancialmente, porque hoy muchas de las alianzas que se están proponiendo o muchas de las coaliciones que se proponen es para enfrentar a un fantasma, a una figura que va a representar a Rodrigo Chávez, que tiene hoy mucha fuerza, dicen algunos, que yo tengo muchas dudas sobre esa gran fuerza, pero que va a representar esa fuerza en el 2026. Hay varios partidos que quieren esa representación, así como está atomizada la oposición a Rodrigo Chávez, parece que esa cantidad de partidos también de alguna manera podrían atomizar también al chavismo. Entonces aquí hay que definir si es que en algún momento alguien plantea una coalición o una alianza, cuál es el fundamento de esa coalición o esa alianza. Y desde esa perspectiva, claro, nosotros, dependiendo de la situación, podríamos analizarlo en el Partido Esperanza Nacional, pero oígase bien, esas coaliciones siempre tienen problemas. Y me devuelvo a 1978. Ahora Patricia decía que ella había participado en el gobierno de Carlos Alvarado. Bueno, pero para el ciudadano común y corriente, que en buen sentido de ambos términos, cuando se dan ese tipo de alianzas, las figuras representativas de esos partidos que participan en otro gobierno son cargadas de una responsabilidad
no por el tema de la mujer, como lo planteaba Patricia, sino por la generalidad de la ejecución que pudo haber hecho el gobierno de Carlos Alvarado. O sea, se asume la responsabilidad que no se puede delegar, que no se puede obviar cuando se es parte de una coalición. Entonces, si en esas coaliciones no hay una claridad del camino y no hay temas establecidos, pues también se complica esa posibilidad. Porque termino con esto. Cuando se hace una coalición, tienen que quedar claros los fundamentos, porque podríamos ser de pensamiento como Partido Esperanza Nacional, de pensamiento ideológico, como lo pedía ahora Carlos Figueroa, una definición alrededor de esto, Partido Socialdemócrata. Pero hay muchos tipos de socialdemocracia. Y yo creo que de alguna manera, los partidos que se han definido como socialdemócratas en nuestro país han perdido el rumbo, se han enfocado en dos o tres temas y han terminado abandonando las grandes transformaciones sociales para la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, que es el tema fundamental en que nosotros en el Partido Esperanza Nacional nos vamos a enfocar a partir del momento que estemos totalmente inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones. A mí me llama poderosamente la atención que don Claudio dijo que lo único que les unía era la animadversión o la oposición al actual presidente Rodrigo Chávez, pero mencionó por lo menos tres otros aspectos en los que sí coincidían: la lucha por el Estado Social de Derecho, la lucha por la defensa de la clase media, que ha sido fortaleza de este país, y la democracia costarricense, el Estado Social de Derecho, la democracia costarricense, la lucha por la clase media, y además plantea que su partido es socialdemócrata, es decir, que es un partido de centro o centro-izquierda. En ese sentido coincide con el llamado de Jonathan Acuña, en el sentido que sea solo de centro, tal vez, no de centro-izquierda, pero la socialdemocracia también ha tenido versiones de centro-izquierda. Los años 70, Liberación Nacional era más izquierda quizás que centro, ¿verdad? Recordemos todas las empresas de Codesa y todo lo demás. A mí me llama poderosamente la atención porque a pesar de que cuesta responder la pregunta de en qué coincidimos, yo siento que que cuesta costando, se está diciendo en qué coincidimos en este planteamiento, en este conversatorio que tenemos. Y eso me agrada. Tal vez ustedes dicen, bueno, esa es la interpretación de Giovanni, de acuerdo, es mi interpretación. Lo que yo te acabo de decir. Más coincidencias que diferencias, aún planteando que en principio el Partido Esperanza Nacional no piensa en una coalición o no piensa todavía coincidir. Y en algo que sí estoy de acuerdo es que, por supuesto, tienen que establecerse las bases de una coalición, claro que se tienen que establecer. Doña Patricia, sigamos en esa misma línea. Permítame un momentito, Patricia, perdón por el doña, para ponerle el audio porque ahora sí, adelante. No, en esa misma línea que usted está señalando y un poco contestándole a Claudio, en primer lugar, insistir, el Frente Amplio nunca ha tenido coalición con nadie. Y siempre tenemos claridad en que lo que no vamos de ninguna manera a traicionar son unos principios que fundaron el partido y entre ellos el de la búsqueda de la justicia social. Por eso es que el llamado nuestro es al progresismo, porque en algún documento de la EBER, es decir, de una fundación socialdemócrata, lo define como un régimen constitucional que permita el pluralismo político, que regule adecuadamente la sociedad y que apunte a la justicia de la vida, a la justicia social. Eso es lo que el Frente Amplio en este momento intentaría, digamos, plantear en un programa mínimo. Un programa mínimo que, como ya dije, sepamos que fundamentalmente lo estamos elaborando porque el escenario político que vivimos, ahora lo mencionaba Giovanni, un señor Chávez que dice que la tiranía perfecta es porque funciona una institucionalidad, y yo sé que aquí no se quiere hacer giros al pasado, pero sí, es que en el caso del Frente Amplio, el Frente Amplio se siente heredero de uno de los partidos que llevaron adelante aquella gran reforma social de los 40. Y desde ahí viene, y antes venía la llamada vía costarricense, que nos ha
cuestionó y que nos permitió un estado de bienestar que, ¿qué hemos dejado de hacer? Hemos permitido que saqueen el estado de bienestar. Pasamos de ser uno de los 10 países menos desiguales del planeta a ser hoy uno de los países entre los 10 más desiguales del planeta. Es decir, han saqueado un estado, no es un modelo exitoso teniendo 1 millón de seres humanos en la pobreza, pero se ha respetado, digamos, vamos a ponerlo así, se ha respetado un juego democrático, un juego democrático, ¿sí? Eso es lo que ha hecho el Frente Amplio. En 20 años y antes en otros partidos de izquierda en los que milité, nunca nos podrán acusar de haber intentado romper el orden democrático. Podemos haber sacado pocos votos, muchos votos, estar totalmente en desacuerdo con... Bueno, y era el caso paradigmático, es el que hoy, ¿cómo me iba yo a imaginar estar en un conversatorio en donde sé cuáles son las enormes diferencias ideológicas que existen entre nosotros? Bueno, pero aquí estoy porque el Frente Amplio está levantando fundamentalmente la bandera de Costa Rica. Se nos está yendo Costa Rica de las manos. Eso es. Esa institucionalidad que hace que Chávez califique a esto como una tiranía costó, entre otras cosas, una guerra civil. Esa es la institucionalidad. Y eso es lo que nos ha permitido vivir 70 y pico de años efectivamente con un modelo que no es la democracia perfecta, tenemos 1 millón de pobres, pero con un modelo en donde ha habido un juego democrático que es el que respetamos y el que vemos en peligro serio. Justicia social y defensa del Estado. Otra coincidencia que yo percibo. Justicia social. Es decir, yo no veo diferencias. Ahora, quiero leer esto de doña Marjorie Ross, premio Magón 2020. Doña Marjorie, ustedes la conocen, es escritora y demás. Las coaliciones deben basarse en programas. Si fuera en identidad de pensamiento, no serían coaliciones, sino partidos gemelos. Es decir, para que haya una coalición, señoras y señores, tiene que haber diferencias. La coalición se basa precisamente en el programa mínimo, claro, en coincidir, en hacer coincidir lo que se coincide, a pesar de las coincidencias. Por eso no puedo estar de acuerdo con don Carlos Figueroa cuando dice coinciden en generalidades, y eso es insuficiente, ¿no? Precisamente en esa dirección es que va el asunto. Muy bien, no le hemos dado chance a don Fabián Solano, le toca su turno. Don Fabián, eres el presidente del Partido Acción Ciudadana. ¿En qué coincidimos? ¿Por qué nos cuesta tanto decir en qué coincidimos? Porque yo los veo a ustedes que sí les cuesta, pero a mí me va quedando claro lo que dijo Sergio, lo que dijo Claudio, lo que dijo Patricia. A mí me va quedando claro cuáles son las coincidencias. Yo las voy resumiendo, don Fabián. Bueno, yo creo que están bastante claras. Yo también las siento bastante claras y siento que con un poquito de esfuerzo, don Giovanni, no hay por dónde perderse. Yo vuelvo a hacer otra vez hincapié en las palabras del inicio porque no me parecen menores. Y aquí, digamos, discrepo un poco con don Claudio. Realmente no analizar la situación política actual y la manera en la que el presidente está ejerciendo el poder, desconectado del fenómeno del populismo y de la demagogia de Occidente, es cerrar la puerta a un análisis que es más que obvio. El presidente viene siguiendo una ruta que se viene siguiendo en un montón de países y que ya estamos viendo cómo terminan en un montón de países. Eso es lo primero. Lo segundo es, el presidente viene atacando una serie de instituciones y una serie de principios, y aquí yo coincido con doña Patricia, yo creo que todos y todas podemos tener claro en qué nos diferenciamos. Y podemos tener claro cuándo en los programas hemos tenido desacuerdos y cuándo en las políticas hemos estado en las antípodas un partido o un grupo del otro. Pero lo que sí hemos tenido
es un centro duro, primero de respeto por la democracia, por la libertad de prensa, por el Estado de Derecho de este país, por el combate a la pobreza, por el respeto a la ciencia y a la evidencia, por la toma de decisiones basada en la ciencia. Entonces, eso es algo que nos ha unido en el pasado y es algo que el presidente hoy ataca. Entonces, no creo que sea demasiado difícil en decir, no es que estamos en contra de el presidente, estamos en contra de un modelo de política y estamos en contra de una forma de hacer política y estamos en contra de una agenda que desarma el Estado social de derecho que el presidente está impulsando con muchísima fuerza y que viene a tono con todo Occidente. Estamos en contra de eso. Más allá, no me acuerdo quién lo decía ahora, más allá que dentro de 2 años se va el presidente, se vaya el presidente o no, esa agenda ya está colocada en el ámbito nacional. Entonces, las coincidencias para defender el Estado de Derecho, para defender la libertad de prensa, para defender la autonomía universitaria, para defender la división de poderes, por amor de Dios, para que defendamos los órganos de control, el sistema de pesos y contrapesos, creo que puede ser un corazón central bastante importante. Después de eso, podemos crear un programa mínimo, como señala doña Patricia, y creo que ahí nuevamente vamos a encontrar también coincidencias, no señalando en aquellos puntos en donde nos separemos, que los habrán bastantes, sino señalando realmente qué es lo que nos motiva, por qué hay 1 millón de personas viviendo en la pobreza. El compañero señalaba por qué las costas le dan el gane a un presidente como Rodrigo Chávez. Bueno, yo lo digo sin ningún temor. Bueno, tenemos 30 años de haber abandonado las costas, absolutamente, ¿verdad? Y aunque se ha intentado invertir en las costas, ciertamente el sistema no ha sido exitoso y podríamos hablar después en otro programa por qué. Pero sí creo, digamos, que la defensa de una justicia social, sí creo que la defensa de que una persona que nace en este país tenga las condiciones más equitativas, sin importar cuál sea su hogar de procedencia, eso es un corazón que nos va a unir. El respeto a la institucionalidad nacional, estoy diciendo el respeto a la ley, al marco legal que tiene este país y con el cual se han fundado, digamos, exitosamente muchísimos de los logros a nivel nacional. Entonces creo que no está tan difuso, don Giovanni, yo lo siento bastante claro y no lo personalizo en el presidente de la República, digamos, él sencillamente pues fue la puerta que trajo el populismo y la demagogia que ya se está viviendo en otras sociedades en Occidente y está copiando esa receta y pues le ha resultado relativamente exitosa. Muy bien, coincido de que yo veo coincidencias. Yo, al menos esperanza nacional, don Claudio, esa es la esperanza. Pero vamos a ver, es que permítame para que usted tenga chance de replicar, estamos bien. Yo quisiera hacer esto, vea, son las 7, perdón, sí, las 7 de la noche y 1 minuto, don Claudio tiene también que retirarse, todos tienen, Patricia también tiene que retirarse. Vamos a hacer, vea, rigurosamente, 1 minuto, yo lo voy a contar aquí en mi, entonces para que hagamos un cierre, aquí tengo yo en mi teléfono el cronómetro. Antes de ese cierre, para cada uno de ustedes, en 1 minuto, quisiera saludar a la gente que nos visita, Jania Omaña, Luis Mesa, Margarita Bolaños, Marisela Méndez, Gonzalo Cotto, Arturo Sevilla y los demás compañeros, Marisela Méndez, y a los que no menciono, me disculpan, no tengo tiempo, pero muchísimas gracias a la comunidad Cultura CR y a los demás invitados por acercarse a este programa. De verdad, se les agradece mucho y además un comercial antes de hacer el cierre. Esta gorrita que tengo yo también la vendemos para mantener Cultura CR. Así es como hacemos nosotros publicidad, así nos mantenemos. Vendemos una gorrita que vale 11.500, esta que pueden ver, es una gorra beisbolera de muy buena calidad. Vale 11.500, tiene el loguito aquí discreto, ¿verdad? Así que anímense a hacer sus pedidos. Don Claudio. Bueno. El cronómetro empieza. ¿Cuánto es el cronómetro, me dijiste? 60 minutos. Okay. No, segundos. 60 minutos, una hora. Bueno, sí. Vamos. Adelante. Vos nos invitaste para que conversáramos y veamos
la posibilidad de que existan coaliciones en un país como Costa Rica. Pero me da la impresión que vos lo que quieres es que yo ahora te diga que ya vamos a armar coalición entre los cuatro. Y eso no está en el plano ni en la invitación. Yo vine a conversar de la posibilidad si es viable las coaliciones o no son viables las coaliciones. Entonces, cuando don Carlos Figueroa dice que son generalidades, bueno, es que sobre la base de las generalidades aparecen después las particularidades. Yo veo complicado la posibilidad de coaliciones, tal y como lo planteabas vos, que sean antes de un proceso electoral. Porque, ¿de qué tamaño son los partidos? ¿Cómo se va a distribuir la posibilidad de una papeleta? ¿Quién es más grande, quién es más chiquito? Que son cosas que algunos juegan con el pasado y no con el presente. Entonces, de repente, algunos pueden decir, es que nosotros ya gobernamos dos veces, sí, pero usted desapareció de la Asamblea Legislativa. Otro puede decir, es que nosotros ahora somos 6 diputados, cuando fuimos solo un diputado. Entonces, ese tipo de cosas, aunque parezcan de mucha, muy pragmáticas, al final de cuentas son cosas que se evalúan además de pensamiento ideológico. Yo creo que las coaliciones se pueden dar, pero creo que en Costa Rica más que coaliciones son alianzas. Las coaliciones son más factibles en regímenes parlamentarios y el nuestro es un régimen presidencialista. Y ahí se complica más porque, repito, las responsabilidades se asumen en una coalición o en una alianza. Muy bien, minuto y medio. Muchas gracias, don Claudio. Yo estoy de acuerdo con usted. La posibilidad era analizar, el asunto era analizar la viabilidad, usted tiene razón, pero yo me ilusiono. No, perdónenme, discúlpenme por ilusionarme. Yo creo que más que todo estoy buscando coincidencias, doña Patricia. Perdón, Patricia, adelante. Muchísimas gracias, en primer lugar, por este espacio. Esta ha sido Costa Rica. ¿Cuántas veces he estado yo con Claudio en sus programas? Sosteniendo mis tesis y él las de él. Sencillamente. Aquí, más allá de si se le llama coalición o alianza, o si legalmente y formalmente se consigue, aquí lo que hay que hacer es un llamado a un amplísimo acuerdo democrático de todas y de todos aquellos habitantes de este país que, como crecí escuchando en mi casa y en el partido político en el que crecí, hay que tocar esos arrestos democráticos que tiene nuestra ciudadanía. Hay que llegarle al ciudadano y a la ciudadana y decirle, vean, los partidos políticos se han ganado el repudio porque han actuado no apegados a valores éticos siempre. Bueno, ahora estamos aquí dando la cara a todas y todos para construir ese acuerdo, ese un pacto social nuevo. El que teníamos ha caducado, se ha debilitado, se ha vaporizado. Un nuevo pacto que sea así, como lo decíamos, democrático, justo, igualitario, liberado, solidario, sostenible. Y para conseguirlo se requiere de apertura, de transparencia, de una enorme generosidad política y de una infinita inteligencia política. Decidirnos a alzar entre todos unas banderas y la primera, la de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Patricia Mora. A ver, yo les abro la ventana. Hagamos una segunda parte de esto. Sopesemos lo que se discutió, lo que se conversó hoy. Analícenlo. Hagan un resumen ejecutivo y la próxima empezamos a partir de ese resumen ejecutivo. Las coincidencias, yo insisto, hagamos una segunda parte. Ahí lo conversamos y lo anunciamos. Sergio Ortiz. Yo siento que ante situaciones históricas que estamos viviendo y que marcan un antes y un después de la política costarricense, tenemos que tomar acciones también históricas. Y yo creo que una alianza, una coalición es posible y es hasta necesaria por el bien de nuestro país.
Yo siento que obviamente entre más gente, los acuerdos tienen que ser más simples en el sentido de que respetemos puntos específicos, neurálgicos de nuestra democracia para que logremos llegar a esos acuerdos. Yo siento que atomizar tanto a las decisiones de los votantes no ayuda, digamos, al objetivo principal, que es restablecer la democracia y reforzar el estado de bienestar, porque mientras tengamos pobres entre nosotros, no podemos pensar en otra solución, que es que el Estado pueda llevarle y redistribuir la riqueza en ellos para que tengan las oportunidades que actualmente no están teniendo con los recortes que se están dando en el sector social, que son lamentables, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo sí creo que es necesario que todas las figuras que estén aquí, que no estén en este programa y que están liderando algún partido político, ya sea nacional, provincial o cantonal, por alguna razón están ahí, por alguna razón estamos en este momento coyuntural, histórico, y yo siento que ese llamado a todas las personas que crean en ese estado de bienestar y en el fortalecimiento de la democracia, tiene que hacernos llegar a una mesa para el bien de Costa Rica, no por el bien de nosotros o de nuestros partidos políticos, sino por el bien de Costa Rica, porque tenemos que trascender el momento que estamos pasando en esta situación y en esta época tan difícil. Don Fabián Solano. Gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer estar con don Claudio, doña Patricia y don Sergio. Don Claudio dice que es difícil. Sí, es difícil. Es dificilísimo, pero vale la pena. El esfuerzo lo vale. Yo sé que las personas que hemos estado en este programa y las personas que nos han estado escuchando y viendo, tenemos como centro común el amor por Costa Rica. Acción Ciudadana nunca le ha tenido temor a recibir sectores o a convocar agendas diversas. Eso ha sido así desde la fundación del partido. Eso fue así en el 2006, eso fue así en el 2010, eso se plasmó así en el 2014 cuando recibimos una serie de agendas y pudimos convocar una serie de sectores que nos llevaron a romper el bipartidismo. Igualmente pasó en el 2018. Nuestro partido no es la primera vez que tiene que transigir, que tiene que negociar, que tiene que construir un programa conjunto que lo haga convocar la suficiente cantidad de personas para alcanzar el poder ejecutivo. Nosotros tenemos un principio y es fundamental. Primero, patria que partido. Si en este proceso nosotros tenemos que ceder y bajar nuestras banderas para poder construir un frente que le ponga un tope al autoritarismo del presidente, pero que además defienda el Estado Social de Derecho, que creo que todos hemos hablado de eso acá, y que defienda los estamentos democráticos con los que se fundó nuestro país, con los que nos hizo tener paz social y los índices en salud, etcétera, desarrollo que tenemos, lo vamos a hacer. No le tenemos temor a las coaliciones, a las alianzas. No le tenemos temor a una mesa en donde tengamos que transigir y ceder. No a los principios que nos fundaron, pero sí a las agendas, sí a un mínimo común, porque entendemos y vemos la globalidad y vemos lo que sucede en el planeta, que el riesgo es alto, altísimo para la democracia de este país. Y por ende exige que las personas que estamos liderando agrupaciones, los líderes de opinión, los líderes en general del país, antepongamos los intereses personales y con muchísima generosidad de las personas que tenemos enfrente, sobre todo las que no piensan como nosotros, en algunos puntos en particular, construyamos entonces una convergencia que permita acabar con eso. No le vamos a tener a eso miedo nunca. Ya lo hemos hecho desde el año 2000 y lo vamos a volver a seguir haciendo. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación a cada uno de ustedes. Ya Falta Sergio. Patricia, no, no, ya Sergio hizo su conclusión, No, ¿verdad, Sergio? no. Sí, ya. ¿Ya la hizo? Ya, sí. Pues Gracias, eso. Sergio. Sí. Ah, bueno, vio que si tienen coincidencia, hasta se defienden mutuamente. El tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con Entre Líneas, lectura política con voz propia. Un abrazo y a todos los que nos están escuchando y viendo, donde sea que se encuentren, de verdad, espero que estén muy bien. Nos vemos la Gracias. próxima. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.